Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog. Aquí estamos en Roquetas de Mar todavía. Está Javi, ahí está Leo, aquí está el bebé. Y nada, pues ya nos hemos levantado, como veréis. Yo sigo con cara de sueño. ¡Agua! Ya hemos desayunado también en el buffet. Y ahora mismo pues estamos dando un paseíto por aquí por el paseo marítimo. ¿Veis? Desde allí. Pues ya llevamos todo este trozo. Está todo súper vacío. Bueno, hay alguna gente paseando o haciendo deporte, pero vaya, que está todo muy tranquilito. Y nuestra idea, pues eso, es que son las 10 de la mañana. Entonces nuestra idea es dar un paseíto, esperando que empiece a hacer más calor, para ya pues irnos a la piscina o a la playa. No sabemos qué vamos a hacer, si nos vamos a ir primero a la piscina o a la playa. De todas formas, tendríamos que volver a la habitación, ponernos el bikini y ya pues irnos, porque Javi, como lo veréis, lleva la misma ropa de anoche, porque claro, yo para durante el día le había cogido un bañador y una camiseta, pero no le había cogido pantalones. El pantalón solo le había cogido para la noche, así que por eso se ha puesto lo mismo de anoche, y después pues se pondrá el bañador y la camiseta y ahora y ya está. Uy, yo estoy como súper cansada, me cuesta pechar de trabajo sostener la cámara. Y Leo ha dormido, la verdad, que bastante bien. No se ha se ha despertado ya a las 6 de la mañana, o a las 6 menos algo de la mañana. Ha sido la primera vez que se ha despertado. Así que increíble. Yo se me he estado toda la noche despertando, porque como ya tengo el cuerpo habituado a estar despertándome durante toda la noche por Leo, pues sí me he estado despertando. Parece que me despierta a las 12 y algo. No sé, me está despertando durante la noche. Pero bueno, bien. Y nada, pues eso, vamos a seguir con el paseíto. Ya hemos llegado al castillo, ahí detrás están Javi y Leo. El castillo está aquí. Ahí hay como un faro, o un faro. Ahora nos informaremos. A ver cómo se llama el faro. Si tiene nombre. Mira, aquí está como una calita. Pero tiene. Son como de piedrecilla, de chinillo. No es arenita. ¿Hay gatito? Ahí también está el puerto. Y mira, aquí está el castillo ya. Vamos ahí a verlo, qué tal. Thank you.
otra vez, ya estamos en la piscina. Aquí está Leo, que hemos tenido un accidente. Se ha caído en el parque y mira lo que se ha hecho. Y el pobre está traumatizado. Cada vez que se ve la rodilla, se pone a llorar. Así que le hemos puesto un ratito de dibujo para por lo menos que se le va, que le dé tiempo a que se le cure. Ahí está Javi. Para que se lo olvide. Y que se lo olvide también. Porque claro, justo bueno, le hemos llevado al socorrista para que lo curara. Y lo hemos traído otra vez para la piscina. Y estaba nada más que llorando y llorando, no quería meterse, no quería hacer nada. Digo, bueno, vamos a la hamaca un ratito. Así también que se le pase un poco el disgusto. Y aquí estamos en la hamaca. Aquí en la parte de la piscina de los niños. Que allí hay otra piscina, es que no sé si ayer os lo enseñé en el otro vídeo. La otra piscina grande, es que como hay tanta gente, me da cosa también grabar para no sacar a nadie. Pero allí hay otra piscina grande que también hemos estado, estuvimos ayer y hoy también hemos estado un ratito. Y tiene así como una rampa y está súper bien, porque yo me siento en la rampa y así Leo se pone rampa para abajo, rampa para arriba, rampa para abajo. Y nada, ya mismo vamos allá a comer, al buffet, son ya las 1:15. A ver qué hay hoy de comer. Hoy ya es nuestra última comida, porque ya esta noche es nuestra última cena y mañana nuestro último desayuno. Y ya después del desayuno pues ya nos vamos. Así que eso, hoy es nuestra última comida. A ver qué hay. Y ya está. Y después de comer, pues a lo mejor nos subimos otra vez a la habitación a dormir un ratito la siesta o no sé. Y ya después de la siesta pues ya veremos si nos bajamos otra vez a la piscina o no sé. Ahora iremos viendo a ver qué es lo que nos va apeteciendo. Buenas tardes. Nos vamos a la piscina otra vez. Hemos estado durmiendo la siesta. Hoy sí me he quedado dormida. Pero me he despertado fatal, que por eso yo nunca duermo siesta, porque primero que nunca me entra así como sueño, ¿no?, para dormir. Y segundo que siempre me despierto peor. Pero es que estaba muy cansada, me he quedado a dormir y me he despertado con dolor de cabeza, me estoy comiendo un chicle, pero también tengo un poquito de asco. Y bueno, son cerca de las 5 ya, nos vamos a ir un ratito a la playa. Y después cuando ya nos aburramos nos iremos a la piscina. Ahí está Leo esperando la de eso. Y ya está. Yo me he hecho un moño. Lo que pasa es que tengo unos pelos que no vean. Pero bueno. Y eso es lo que vamos a hacer. Mira la playita de aquí de enfrente del hotel. Justo. Venga, un poco muy lejos. Y ya está. Y nada. ¿Qué pasa, hijo? ¿A dónde vamos? Y a la playa. Nos vamos a la playa. Leo, cuidado que te pillan las manos. Cuidado con las manos. Vea por piedras, corre. Ah, ¿quieres que te entierre los pies? Pues con lo gracioso que estaba corriendo por la playa. Ya estamos en la habitación, uy, qué mal se ve. Bueno, a mí me hace falta peinarme y maquillarme, pero ya estamos duchados, ya estoy vestida. Mirad qué pedazo de barriga me está saliendo aquí. Y tampoco estoy comiendo tanto, ¿eh? Pero mirad qué pedazo de barriga me está saliendo. Vaya, justo hoy cumplimos 8 semanas. Y las 8 semanas las ha empezado a lo grande, vaya. Mirad qué pedazo de barriga. Mirad, voy a enseñar aquí. En el espejo. Mira. Wow. Que no estoy sacando barriga ni nada, ¿eh? Y Leo está ahí, que ya está vestido, se ha plantado el chupete. Pero bueno. Ese conjuntillo se lo compramos en una tienda en Vélez. Y mira qué guapo va. A ver, Leo, enseña tu outfit. Deja los calzoncillos de papi, mi vida. Bueno, ahí va, a lo suyo. Mira qué guapetón.
Y nada, eso, como os he dicho, pues me tengo que peinar, que ya ha salido Javi del cuarto de baño, así que me voy a peinar, que tampoco peinar, entre comillas, porque como eso, como se me han olvidado las planchas, pues hoy no me he mojado el pelo en la piscina ni en la playa, que hemos estado un ratito. Espérate, os vais a caer. No sé dónde poneros. Así como aquí los vasos. Haciendo un trípode. No me veis tampoco. Bueno, más o menos ahí. Que eso, me voy a soltar el moño este. ¿Qué, mi vida? Me voy a peinar, ¿vale? Y... adiós. Leo, cariño, dale el mando a papá. Dale el mando a papá, Leo. Ven, Armando, ¿qué? Papá, coge el mando. A ver, que está con la pila. Dame. Pues me voy a peinar un poco y ya está, que es lo que hay. Y el maquillaje, mira, os lo dije en otro vídeo. Que me maquillé, que os dije que eso, que para ocasiones más especiales usaba el de Zara, el maquillaje de Zara, y para así de diario, el de Benefit. Y en el vídeo ese que os lo decía, me maquillaba con el de Benefit, que la verdad que está muy bien. Pero es que la base de maquillaje de Zara es que no es normal. No es normal lo bien que cubre. Os la recomiendo 100%. Si veis que como eso, como cubre tanto, a veces te deja un poco la piel como cuartea. Si os pasa eso porque sois de piel mixta como yo o piel seca, os podéis echar antes de la base una prebase y eso hace que no se te cuartee. Yo tengo la de Benefit. Pero no sé, no veo yo tampoco una cosa wow, súper sana. Así que si encontráis otra prebase más barata y que os sirve, pues bien. No veo cómo se me cae el pelo. Es increíble, vaya. Entre los pelos que me arranca Leo, que está todo el día tocándome el pelo, y lo que se me está cayendo por no sé, por el embarazo, no sé. La verdad es que tengo el pelo sin las planchas. No me gusta nada, pero bueno. Pues eso, que me voy a maquillar. Y el maquillaje que me he traído es el de Zara. Lo voy a mover porque está como líquido. Se ve un líquido muy extraño. Qué raro. Y la brochita esta también está muy bien, que también es de Zara. Para aplicarme el maquillaje me gusta mucho también. Se me ha manchado ya esto. Ay. Y nada, el maquillaje que me estoy haciendo aquí es muy sencillo, vaya, no me estoy yo aquí. Me voy a poner así, no puedo. Mira cómo cubre. ¿Qué veis? Tengo aquí el lunar y mira, y bueno, aquí tengo también otro lunar y mira. Es increíble. Pero además de que de que cubre un montón, también queda natural, no queda sin como una máscara. También es que tengo suerte de que di muy bien con mi tono. Que eso es muy importante. Que deis bien con vuestro tono. Para eso, para que no se os quede como una máscara. Porque si ya de por sí cubre un montón, pues como sea un tono diferente al vuestro, os queda súper artificial. Y mira, ¿veis? Es que es increíble, vaya. Y yo que soy de siempre echarme bronceador, después encima de la base, echarme bronceador. Y con esta base casi que ni me he hecho. Porque así también da un tono más natural. Y si me he hecho bronceador, lo que me he hecho es lo que me compré también en Zara. Que es... ah, no, este es el pintalabios, espérate. Es que es igual, mira.
Es como un bronceador, pero de contorno, ¿veis? Así en bola. Y me he hecho así como para hacerme eso, como para hacerme el contorno. ¿Veis? Aquí igual, por la frente también un poco. Y por la nariz. Y ahora pues cojo la brochita y me lo empiezo a extender así dando toquecitos para que no se mezcle demasiado con la base. Porque si no, entonces, ¿veis? ¿Veis cómo queda súper natural? La nariz es como para afinártela más. Y la frente, pues, para hacerte también que no... No sé, para hacerte también un efecto. Un efecto extraño, ¿veis? Y ahora lo que hago es el colorete también de Zara. Es que en ese neceser lo tenía todo lo que me compré en Zara, lo tengo todo ahí. Entonces, pues, este neceser eso lo dejo para maquillarme para las cosas más especiales. Y ya pues me he hecho el colorete. El colorete este, la verdad, no... Ni os lo recomiendo ni no os lo recomiendo, vaya, que tampoco no es un colorete que tú digas, wow, ¿sabes? Que si encontráis otro colorete o ya tenéis un colorete que os gusta más de otra marca, pues perfecto. No voy a dar que estar liando aquí en la habitación de al lado. Y el pintalabio. Tengo este también de Zara. Lo que pasa que es que a mí me gustan los de Maybelline, los de larga duración. Y este obviamente no es de larga duración, es solo un labial de barra. Pero bueno, ya me lo voy a echar. Y aquí estamos. Porque el color sí me encanta. Lo malo es eso, que es que no dura. Y si ahora vamos a ir a comer, pues se me va a quitar. Y también me da asco que con la comida me lo esté comiendo, ¿sabes? No me hace mucha gracia, pero bueno. ¿Y listo? Ah, bueno, me falta el rímel. El rímel también, la verdad, es que está bastante bien. Lo que no me gusta es que te deja un poquillo como pegotes. Pero me gusta... Me gusta que se nota que llevo un rímel, porque tengo otro rímel, me parece que es de Maybelline, y no me gusta mucho. A ver, pero te voy a mirar mejor el espejo, porque si no, me voy a meter la brocha en todo el ojo. ¡Adiós! Yo es que no soy para pintarme el ojo, no se me da muy bien, vaya. Mira, ¿veis? Se me he pintado aquí, ¿sabes? Ya está. Y ya está, ahora sí que sí. Me voy a echar también el perfume, que también es de Zara. Me lo compró, me lo regaló mi suegra cuando me casé con Javi. Tenía ganas yo de ese perfume y me lo regaló. Y ya está. ¿Veis? Este es el maquillaje que voy a llevar hoy. Y Leo no sé qué está haciendo. Pero ya está. Uy, se me ha quedado aquí manchado del perfume. Pero bueno, ahora se secará. Y ya está, y vamos ahí a dar un paseito ahora, porque todavía es muy pronto para desayunar. Uy, para desayunar. ¡Adiós! ¿Veis? Eso odio también que me pase. Que cierro los ojos. Y a lo mejor tengo todavía el rímel seco. O sea, el rímel mojado. Y se me mancha. Que es muy temprano todavía para cenar. Así que vamos ahí a dar un pasito como hicimos anoche. Y ya después vamos a cenar. Pero vaya, el pasito que dimos anoche, como visteis, fue mínimo. Voy a poner los zapatos. Hambre, mira, ya está diciendo este que tiene hambre. ¿Qué tienes, mi vida? ¡Hambre! ¿Qué tienes, hambre, cariño? Quítate el chupete, ¿no? Venga, que nos vamos a dar un paseíto. ¡Sí! Yeah. ¡Bien! Guarda el chupete en la cama. Pon el chupete en la cama, corre. Luego para dormir. ¿Acá? Venga, sí, en la cama, ahí. Ahí, pon el chupete ahí.
No, en el carrito no, en la cama. Él se lo quiere llevar. Si el carrito no nos lo vamos a llevar, hijo, si luego al final no le damos un paseo al carrito para nada. Siéntate donde te has sentado antes que te vea mami. ¿Dónde te has sentado antes? Siéntate donde te has sentado antes. Tengo más tiempo para hacer transporte. Siéntate. Leo. Allí en el armario, ¿no? Sí. Pues bueno, os dejamos, que vamos a voy a poner los zapatos, las sandalias y ya nos damos a dar una vueltecita. Nos vamos en el tren. Chaco, chaco, chaco. Leo. 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 Pi, pi, pi. Pi, pi. Él va pasando de nuevo. Vamos a despedir ya. Estamos aquí en la terracita. La verdad es que no había paso de terraza, ¿eh? Sí. Sí, pero ya ves. Una pedazo de terraza para no haberla tampoco disfrutado. Porque si nos hubiera tocado vistas a la piscina, pues no, sí, ¿no? Nos hubiéramos a lo mejor sentado aquí un ratito. Sí. Pero es que tampoco aquí no hay mucho que ver. Pues mira, ¿la dijiste que se va a la playa? Sí, me lo dijiste. Que ya es. Que ya hemos desayunado, bueno, os he dejado así un clip. ¿Estás loco? ¿Y lo sabes? Ahí se ve. Que os he grabado un poquito en el buffet, que no os había grabado hace muchos días, pero que hay tantísima gente. Que digo, como voy a estar grabando aquí a todo el mundo. Pero bueno, ahora ya que ya nos íbamos, pues ya he grabado un poco el buffet del desayuno. ¿Ha hecho caca? Pues no sé, huele a peite, ¿sabes? Y eso. Entonces hay que cambiarlo y ya nos vamos. Que son ya las 10:30. Y había que dejar el hotel a las 11. Aquí te va a poner en la boca sucia. Del desayuno. Venga, siéntate que vamos a despedir el vídeo. Venga, papá, tú allí. Venga, todos nos sentamos aquí. Pues bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo y este viaje barra escapada. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchos besos. Leo. Leo, besitos. Leo. Leo se ha quedado hipnotizado. Está viendo la bici, está flipando, ¿eh? Y adiós. Adiós.